Para evitar repetir malos entendidos en las próximas elecciones de noviembre, el CERVEL presentó el padrón auditado de la región de Tarapacá, donde figuran oficialmente los votantes habilitados y no habilitados para sufragar. El documento se encontraría en la página del Servicio Electoral. Todos los que tengan algún reparo que hacer a este padrón pueden hacerlo ante los tribunales electorales regionales en un plazo de 10 días. ¿Cuál es la recomendación? Que los ciudadanos puedan revisar en la página web del CERVEL su inscripción para no tener problemas posteriores el mismo día de la elección. El organismo escrutador indicó además que en este padrón existen alrededor de 243.000 votantes inscritos en toda la región. Sumado a eso, el CERVEL aseguró que el tamaño del voto será similar al de las últimas municipales por la enorme cantidad de candidatos. Tenemos 8 candidatos a presidente, perdón, precandidatos, 2 de ellos son candidatos. Tenemos un total de 12 candidatos a senadores en la región y tenemos un total de 22 candidatos a diputados en la región. Y a consejeros regionales tenemos 84 candidatos. Así que vamos a tener un voto bastante grande respecto de los consejeros regionales. Asimismo, indicaron que ningún candidato será oficial hasta el 31 de agosto, fecha límite para que el CERVEL acepte o no las candidaturas. Elecciones que para precandidatos independientes será la primera vez que estén dentro de una papeleta, por lo que afrontar esta elección será toda una tarea. Cuando la política está hecha para los grandes grupos económicos y para los grandes partidos que además hemos sabido cómo se están financiando estos partidos, ¿no? Cómo se financian. Para un independiente es sumamente complejo entrar en una carrera electoral. Uno no tiene gran apoyo, el apoyo que lo tiene de toda la gente que la conoce, de sus amistades, de sus vecinos, de sus conocidos, de sus clientes, de la gente de Iquique. Pero no es como cuando uno pertenece a un partido en que uno está respaldada por el partido. Lo mío va a ser trabajar por la gente, hacer que los proyectos, más que nada hacer asesoría a la gente, entregarle asesoría, ponerle oficina de asesoría a la gente, ¿para qué? Para que ellos puedan tener los conocimientos para poder postular los proyectos. Lo mismo ocurre con la periodista Angelina Rojas, quien buscaría llegar al Consejo Regional como independiente, pero en la lista del sorismo. Hemos tenido casos en elecciones anteriores donde los cores o los candidatos en distintas áreas se pierden porque esta cifra repartidora no les alcanza porque están solos, no hay arrastre de voto hacia ellos. Pero en el caso personal, bueno, creo que siempre una elección es difícil. Una enorme misión de convencer a los votantes de entregarles su voto es la que tendrán los candidatos de aquí a noviembre. Pero para eso, no olvide revisar en la página del CERVEL si está o no habilitado para sufragar.